Tenemos a Daniel Palacio en el centro de Medellín con detalles de una situación lamentable y dolorosa en Ciudad Bolívar en las últimas horas tres muertos y dos heridos. Ya... El hecho ocurrió en horas de la noche en el sector conocido como los Guayacanes esto en la misma zona urbana de esta localidad del suroeste antioqueño. Pero a esta hora de la tarde saludamos al secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia Osvaldo Zapata para preguntarle sobre la información que se tiene acerca de este lamentable hecho. Registrado el día de ayer. Secretario, muy buenas tardes. ¿Qué información tienen ustedes como autoridad? Buenas tardes, Daniel, y para todos los televidentes. En las horas de la noche, siendo casi las ocho de la noche, ocurre un triple homicidio en el municipio de Ciudad Bolívar, nos disponemos ya todas las autoridades, policía, ejército, fiscalía, Ministerio Público, las autoridades locales, el señor alcalde, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia, adelantar un Consejo de Seguridad Municipal extraordinario a las 2 de la tarde con el fin de adoptar medidas que nos permitan mantener esa buena contención del homicidio en Ciudad Bolívar que el año pasado cerró con una reducción del 50% y en el suroeste superior al 30%. Todas las capacidades de recursos humanos, de medios logísticos, tecnológicos, de movilidad. Para seguir conservando el orden público y garantizar la seguridad para las comunidades. No están solos los habitantes de Ciudad Bolívar y del suroeste. Tengan la seguridad de que este año profundizaremos el trabajo para un suroeste más seguro, con finca más segura, con capacidades de tecnología, videovigilancia y recursos humanos de toda la institucionalidad de defensa y seguridad al servicio de los ciudadanos. Hacemos un llamado también para que todos los que tengan información que permitan avanzar rápidamente en las labores de esclarecimiento llamen al número dispuesto 312-401-0248 de la Policía Nacional y ayuden a no solamente esclarecer estos eventos, sino prevenir futuros acontecimientos. ¿Estos eventos se podrían deber a la reactivación de luchas por las plazas de microtráfico en esta localidad? Al parecer es un evento relacionado eh, por la disputa, por las rentas ilícitas que adelantan grupos de delincuencia común organizada, a los cuales las autoridades les asestaron golpes, afectaciones contundentes, importantes durante el año 2021 y 2022. Y como lo hemos hecho antes en el suroeste, vamos a ver buenos resultados en materia de esclarecimiento y contención de estas intenciones criminales de las estructuras que, pretendiendo fortalecerse, terminan afectando de manera grave el orden público y la tranquilidad de los habitantes. Secretario, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, y a toda la audiencia. Muy bien, pues el secretario lo dejamos. Usted ya va camino hacia Ciudad Bolívar para atender esta situación en un Consejo de Seguridad en el que también hará presencia el comandante de la Policía Antioquia, el coronel Daniel Mazo, entre otras autoridades de policía, ejército, además de las autoridades civiles.